Ana Medina. Que le busque el equilibrio. El compromiso social del alcalde Francisco Polanco es evidente. Varias familias de las comunidades Amayito 2 y 3 y de la comunidad Monseñor Romero recibieron el apoyo de la comuna Santaneca. Con la donación de colchonetas y madera, se ayudó a las familias que han sido afectadas por las lluvias, debido a la condición de vulnerabilidad en que éstas viven. Para nosotros es muy importante porque como aquí somos personas de escasos recursos, ¿verdad? Entonces nosotros agradecemos al señor nuestro alcalde por la ayuda que los ha mandado y a ustedes también que se han propuesto para venirlos a ayudar aquí. Al señor alcalde, por esta ayuda que me ha dado. No lo esperaba, pero que el Señor me lo bendiga. Que el Señor me les ayude y sigan adelante. ¡Ay, mira qué lindo! 86 perros y 4 gatos fueron los que recibieron tratamiento preventivo en la primera jornada de vacunación antirrábica desarrollada por la comuna Santaneca y la Unidad de Salud Tomás Pineda. Ah, bueno, me parece que está excelente porque es para la salud de ellos y además para prevenir también de que nos puedan contagiar a nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Ay, yo siento que está bien porque así se pueden prevenir de muchas enfermedades, así como la rabia y todo eso. En la actividad se premió a la mascota mejor vestida con el fin de incentivar el buen trato para los animales, porque ellos también son importantes.